بسم الله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. الحمد لله ya hemos llegado a la última semana. Alhamdulillah. Y nada, seguimos con la sira, la biografía del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y cómo empezó su dawa, cómo se hizo profeta, como hemos hablado en las otras clases. Y bueno, en la última clase habíamos dicho que el primer periodo de la dawa fue en secreto. Fue en secreto, y eso era porque había una hikma, una sabiduría. Durante ese tiempo, mucha gente se convirtió al Islam, muchos de los cercanos al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y se hizo un grupo, y ahí tenía ya su grupo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y luego empezó la dawa en público. Y esto fue cuando Allah lo reveló en el Corán. Allah lo reveló en Sura Ash-Shu'ara, el verso número 214. La Sura Ash-Shu'ara es la Sura número 26, ayat 214, y dice, traducción aproximada del significado, advierte a todos, comenzando por tu familia cercana. Y aquí es cuando empieza la dawa en público, ya no era más el secreto. Y los ulema, los sabios, nos dicen que aquí hay un gran beneficio, y es que la dawa siempre empieza por la gente más cercana a ti, por tu familia, por los que tienes los más cercanos, tienen más derecho. Ahí empieza la dawa en tu casa. Y sí, es bueno dar dawa a los vecinos, a todo el mundo alrededor, pero empieza primero por tu casa, ¿eh? Porque mucha gente que se enfoca en dawa a los demás, en dawa afuera, pero se olvida de su casa, de su familia, de sus hijos, su mujer o vale, perdón. Bueno, dijo Aisha radiyallahu anha, relató que cuando este verso fue revelado, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam empezó a llamar a su familia, a los más cercanos, y les empezó a llamar a Allah, diciéndoles que, dice, yo no os voy a poder beneficiar en nada si no creéis en Allah. A ver, si tú no sometes a Allah, si no estés en el Tawhid, yo no puedo hacer nada por vosotros. Solo el Tawhid te puede salvar. Solo el Tawhid os puede salvar del castigo de Allah. Y siguió llamando a toda la gente, a todas las tribus. Y Allah nos informa de la reacción de su tío Abu Lahab. Era su tío. Y una vez el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam se fue al monte de Safa. Y en ese monte era donde la gente se subía para hacer anuncios a la gente, cuando querían decir algo así como en general, un aviso, lo que sea. Y pues se subió allí y les dijo: si os dijese que viene un ejército a atacaros, ¿me creeríais? Y dijeron sí, porque nunca te hemos oído mentir. Ya habíamos hablado del respeto tan grande que tenía los Quraysh a profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y sí, que creían. Dice, pues del mismo modo os advierto de un día y un castigo de, o sea, empezó a advertirles del castigo de que iba a venir si no aceptaban al Islam. Entonces, la reacción de su tío Abu Lahab fue decirle tabbalak. Tabbalak significa, es un insulto. Es un insulto que es ahí te destruyas, ahí desaparezcas, algo así parecido. Y en ese momento, Allah subhanahu wa ta'ala defendió al profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, revelando la sura Abu Lahab.
Perdón, la sura al Masad. La sura al Masad, donde nos dice, nos informa Allah subhanahu wa ta'ala que Abu Lahab estará en el infierno con su mujer. Y esta sura fue revelada muy pronto, en las primeras etapas de la dawa. Y esto es un milagro. ¿Y por qué es un milagro? Porque ni el mismo Abu Lahab o Abu Jahal dijo nada. No dijo, ay, bueno, pues ahora, sí, por ejemplo, no se hizo pasar por musulmán, dice, ay, ¿dónde está mi castigo? No, no, ni siquiera lo cuestionó, ni siquiera lo cuestionó. Y ciertamente murió como cáncer. Y esto es un signo de que el profeta, sallallahu alaihi wasallam, no llamaba a sí mismo, no se llamaba a sí mismo, sino que llamaba a Allah. Cuando la gente se empezó realmente a molestar, fue cuando el profeta, sallallahu alaihi wasallam, les dijo que adorar a los ídolos era shirk, era erróneo, estaba mal lo que estaba haciendo, les iba a llevar al infierno. Ahí es cuando la gente empezó realmente a molestarse. Y, primeramente, los Quraysh intentaron parar al profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, yendo a su tío, Abu Talib, diciendo, para tu sobrino, que mira lo que está diciendo. Pero Abu Talib, que él nunca aceptó el Islam, pero sabía que su sobrino era un profeta verdadero, que era de verdad, y que estaba llamando al Islam, y que era la verdadera religión, pero su arrogancia pudo más y murió como cáncer. Pero Allah subhanahu wa ta'ala le puso ese deseo de proteger a su sobrino, de proteger al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y dijo, lo voy a defender siempre. Entonces, por ese lado, no pudieron atacar al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, porque su tío lo defendía. Y habíamos dicho que los Quraysh era la tribu líder de todos los árabes, era muy respetado, era una sociedad donde se respetaba mucho de dónde venías, de qué tribu, de qué linaje. Eso era muy importante, así del linaje que vinieses, así te respetaban. A un esclavo no le van a respetar como a profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Entonces, por eso al principio estuvimos hablando de cómo era la sociedad un poco de los árabes. Porque es importante entender en qué contexto Allah mandó a profeta Muhammad. Entonces, como no les funcionó a Abu Talib, lo de su tío, pues luego siguieron intentando, parándole, haciendo que la gente se riese de él, mofándose de él, haciendo burlándose de él, del profeta Muhammad. Y se reían de los versos del Corán, de las ayat del Corán. Y una cosa de las que Abu Lahab se reía era del árbol Zakum, que es un árbol del infierno. Entonces él decía, sí, vamos a comer los frutos de Al-Zakum, que eran los dátiles de Ajwa con mantequilla. Entonces Allah reveló los versos de Surat Duhan, clarificando de 44, en la Sura 44, versos 43 hasta 45, donde Allah subhanahu wa ta'ala clarifica esto, diciendo verdaderamente, el árbol de Zakum será alimento de los transgresores y se hervirá en los estómagos como un metal fundido, así como hierve el agua. O sea, ese es el alimento de la gente del infierno. Y cuando lo coman, es como un metal fundido que te está hirviendo en el estómago, como hierve el agua. Eso, quedamos protegidos de eso. La revelación después paró por un tiempo. Y la mujer de Abu Jahl, que se llamaba Yamil, la mujer le dijo, ay, veo que tu shaitán no te visita, porque la revelación había parado. Y les dijo, entonces, o sea, se empezó a reír del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y Allah reveló Sura Al-Duha. Y fijaros qué importante es la sunna. O sea, la gente que dice, no, solo seguimos el Corán, porque hay una secta que dice solo sigues el Corán, pero para entender el Corán necesitas de la sunna, de los hadith. Hay muchas suras, muchos ayat que fueron revelados en un contexto en particular. Aquí, cuando la mujer
Tebuyaja se estaba metiendo con él, Allah reveló Surat Duha, y así con otras ayat y otras suras. Y bueno, Abu Lahab seguía riéndose de los versos del Corán y de los castigos de Allah. Y una vez le dijo al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: si es verdad lo que dices, haz que Allah nos mande el castigo ahora, haz que haga llover piedras. Y Allah reveló que no iba, que Allah reveló, pues es que no tengo aquí el ayah, disculpad, pero que no iba a torturar, a mandar castigo siempre cuando el profeta estuviera con ellos, sallallahu alaihi wasallam. Y Allah le dijo que lo iba a... Sí, eso. Mientras que estuve con ellos, que no iba a mandar el castigo mientras que el profeta Mohammed sallallahu alaihi wasallam estuviese ahí con ellos. Luego otro incidente es que Abu Jahal había comprado unos camellos, pero no había pagado. Le debía un dinero a un hombre. Y ese hombre fue a la Meca y pidió ayuda para cobrar ese dinero. Entonces la gente riéndose dice: ay, vete a Mohammed sallallahu alaihi wasallam para que te ayude, y se estaban riendo. Y todo esto pasaba mientras que los curas lo estaban viendo todo, ¿no? Viendo el hombre, pidió, le mandaba a Mohammed, y ellos viendo ahí la historia que pasaba. Entonces el hombre fue a Mohammed, estaba solo, y le dijo: ¿me puedes ayudar? Y dijo: sí, yo voy contigo. Y se fueron a la casa de Abu Jahal y le tocó la puerta. Y entonces, cuando abrió la puerta, Abu Jahal, o sea, le dijeron: oye, tienes que pagar a este hombre. Y Abu Jahal dijo que sí, que, y lo pagó. Y entonces los coraes se quedaron alucinando, o sea, se quedaron sorprendidos de cómo puede ser que le obedezcas. Y dijo que en cuanto Muhammad sallallahu alaihi wasallam tocó la puerta, sentí un terror en el corazón, un terror. Y cuando abrió, vio que detrás del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam había un camello gigante con unos dientes grandísimos que le estaba mirando. Y pagó. Y todo esto, claro, son signos de Allah, que Allah está defendiendo al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y Allah dice que te defenderé de los que se ríen de ti. Pero pensar el dolor que tuvo que pasar el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam cuando se reían de él. Una vez le preguntaron a Aisha cuál fue el dolor más grande que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam había sentido. Y dijo que le preguntó una vez y contestó que fue el día de Uhud, la batalla de Uhud, donde perdieron los musulmanes. Porque su tío Hamza y 70 compañeros murieron en batalla. Y le preguntaron si había un día, si hubo un día aún más doloroso que ese. Y dijo que sí, que fue el día de Aqab, de la Aqaba. La Aqaba era un sitio que estaba cerca de Minna y donde iba a llamar a la gente al Islam y daba da'wah. Y estaba dando da'wah a unas tribus allí y ninguna tribu le hizo caso, nadie le hizo caso. Y los niños le empezaron a tirar piedras, o los chavales, niños. Pero eso hizo que se sintiese tan mal, que empezó a caminar sin saber, pero por largo tiempo, sin saber dónde estaba. Y que cuando se dio cuenta, miró hacia arriba y vio al ángel Jibril. Y el ángel Jibril le dijo que Allah lo había visto todo y que había puesto a su disposición los ángeles el ángel de las montañas, el ángel que está encargado de las montañas, y que le podía decir lo que quisiese, que si quería los aplastaba con las montañas, que lanzaba las montañas encima de ellos. Y él dijo que no, sallallahu alaihi wasallam, que a lo mejor alguno de sus hijos se guiaba al Islam. Entonces, ver que él sintió más dolor porque la gente rechazaba el mensaje del Islam que incluso aún de perder a su propia... aún fue más doloroso que el dolor que sintió por perder a su tío, a sus compañeros en la batalla. Eso fue muy doloroso para él. ¿Y por qué Allah permite esto? Si es un profeta tan querido
y tan amado por Allah subhanahu wa ta'ala. Bueno, porque estos son pruebas para distinguir quién es sincero y quién no. Esto distingue quién tiene un corazón puro, sincero, de un corazón que está corrupto. Porque a lo mejor otra persona pues hace dawa y empieza a meterse con él o con ella, empieza a sufrir y dice, ¿y por qué tengo que sufrir yo tanto? Pues lo dejo. O lo dejas por el dunya, porque no te hace caso, porque te sientes rechazado, lo tomas personal, o yo qué sé, cualquier cosa, ¿no? O tienes problemas, no quieres pasar penuria. Entonces ahí es cuando realmente, cuando pasan las pruebas, pues sale lo que tienes ahí. Y aquí, bueno, pues demostró, es una forma de demostrar que la sinceridad, la pureza del corazón del profeta Mohammed sallallahu alaihi wa sallam. Entonces, imaginaros, realmente, si lo pensáis, cómo se tuvo que sentir la gente que lo respetaba tanto, que le confiaba dinero, cosas de valor, que le llamaban el Amin, o sea, era respetado, era muy respetado, era muy querido. Y de repente la gente te tiran piedras, empiezan a llamarte mentiroso, se ríen de ti, te humillan en público. Eso era, es que la guerra contra el Islam no era simplemente física, era psicológica. Esto fue una guerra psicológica. Porque empezaron, primero, antes de atacar físicamente, empezaron a atacar psicológicamente. Entonces, eso fue también algo, es muy duro, es muy duro. Así que si te pasa, que tú estás en la dawa, y la dawa no es llamar a la dawa a tu familia, te pueden rechazar, se pueden reír de ti, y que sepas que es un test. Allah está permitiendo que eso pase. Allah te ama porque tú llamas a la verdad. Pasa un test y ahí demuestras hasta qué punto amas la verdad. Entonces, pues que siempre recuerdas eso, ¿no? Que es un test. Y fijaros que la gente con el mismo corazón va a decir cosas muy parecidas, porque lo que hay en el corazón sale por la boca. Entonces, los Quraysh, que no, los Kufar de Mecca, se metían y se reían del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ay, mira qué dice, no sé qué. Y fijaros que los Kufar hoy en día no paran de meterse con el Islam. Y no paran de reírse o hacer bromas. No paran. Y es lo mismo, porque la gente con ese mismo corazón corrupto de los Quraysh, de los Kufar de hace mil y pico años, y que los Kufar de ahora, es lo mismo, dicen lo mismo. La gente con el mismo corazón dice las mismas cosas. Incluso los Quraysh, cuando decían, no, nosotros no adoramos a los ídolos, los utilizamos para que nos acerquen a Allah. Pues esto es lo mismo que dicen los católicos hoy en día, lo mismo. No hay ninguna diferencia. Entonces, hoy en día también se meten con es la barba, se ríen del niqab, se ríen del hijab, se ríen de que el hombre puede tener muchas mujeres, o se meten, no paran de decir esas cosas. A ver. Bueno. Luego, no hubo ningún profeta del que no se riesen. ¿Cómo reaccionan los profetas? O sea, de todos los profetas se rieron. O se hicieron mofa, se metieron con ellos. Pero ¿cómo reaccionaron los profetas? Pues reaccionaron con paciencia. Y su corazón se resiente, pero la cura para ese dolor, lo que calma ese dolor, es el tasbih, el dhikr of Allah. Decir, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illa ant, subhanaka la kuntu minadh dhalimin. Empieza cuando te meten contigo, si os pasa, que se rinde vuestro mercado de hijab, o la familia, que una bromita, te hacen sentir mal. Puede haber muchos momentos, ¿no? Pues empezar a hacer tasbih. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Y eso va a calmar el dolor del corazón. ¿Pero por qué se ríen?
¿Por qué se ríen? ¿Por qué esa reacción de reírse? Porque realmente, si tú les dices, bueno, ¿y quién creó el universo? ¿Y de dónde viene el ser humano? ¿Y quién hace que, no sé, que hace que caiga la lluvia? ¿Cómo que el sol no se cae encima? ¿Qué está sucediendo? ¿Cómo? Empiezas a cuestionar y no tienen respuesta. Y como no pueden responder, su reacción es reírse. Entonces, esto es lo que hacen, se ríen. Es porque es su forma de lidiar con su ignorancia. Y se ríen porque quieren parar la dagua y porque no tienen ningún argumento que decir. Y lo único que pueden hacer es reírse, desprestigiar. Es una técnica de la gente narcisista, lo que no puede, es muy, muy baja. Lo que no quieres admitir, empiezas a reírte de ello para que pierda valor. Pero no va a perder valor, porque la religión del Islam va a ser triunfante. El Islam es siempre Mansur. Allah va a hacer que el Islam triunfe siempre. Y luego, después de esto, empezó el ataque físico. Empezó a atacarles ya de forma física. Como por ejemplo, cuando el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam estaba en la Kaaba y estaba rezando y le pusieron en la espalda intestinos de camello. Y estaban esperando a que hiciese sujud para ponérselo encima. Y luego se reía. Pero ya era algo físico. Entonces su hija Fátima, radiallahu anha, que era una niña todavía, pero tenía un carácter muy fuerte, fue allí a quitárselo y los encaró. Y en ese momento el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hizo dua en contra de ellos, en contra de varios de ellos. Y los sahabas dijeron que en la batalla del Badr vieron morir a 7 que él mencionó en la dua. Que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencionó en su dua cuando él pasó eso. Otra vez, otro incidente, fue que le dijeron a Abu Jahl, ¿cómo es que dejas que estás tú por ahí merodeando, estás por ahí y dejas que haga sujud el Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Y dijo, pues si lo voy a hacerlo, otra vez le voy a pisar el cuello. Y pasó, estaba haciendo su yuta el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y el Abu Jahl se fue a acercar y de repente se paró. Y se puso las manos en la cara como si lleno de terror, como si le estuviesen atacando. Y cuando le preguntaron, pero ¿qué te pasa? Porque a todo esto lo estaban viendo, todo lo que pasaba, todos estos incidentes, todo lo estaban viendo los corales, estaba pasando todo enfrente de ellos. Y cuando le dijeron, ¿qué te pasa? Porque te ponen las manos en la cara, así como aterrado, y dijo, porque cuando me acerqué vi que había una valla de fuego alrededor del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y vi alas. Y el profeta después dijo sallallahu alaihi wasallam, dice, si se hubiera acercado más o si lo hubiera intentado, dice, le hubieran cogido los ángeles y le hubieran desmembrado órgano por órgano. Otra vez lo intentaron estrangular y Abu Bakr lo defendió. Fue a parar el que estaba haciendo eso. Es que les intentaron matar. O sea, imaginaros. Gente, imaginaros qué presión. Y lo intentaron matar. Y Abu Bakr dijo, ¿pero qué quieres matar por un hombre que dice la ilaha illallah? Y también a los sahaba les torturaron, había incluso a sahabis que eran muy ricos, como por ejemplo, había uno que era muy rico, no me apuntado el nombre, disculpad, pero era muy rico, que decían que hasta su perfume se olía a la distancia, que era un joven, guapo, rico, elegante, pero cuando aceptó el Islam, su madre le quitó todo y lo torturó, casi lo mata de hambre, y se quedó sin nada, que se murió en la batalla de Uhud, y decían que no tenía ni un manto para envolver su cuerpo, para enterrarlo, de lo que era, tampoco. Y luego el esclavo Bilal,
que era un esclavo, pero luego fue liberado, pero cuando era esclavo y aceptó al Islam, le torturaban, le llevaban al desierto cuando el sol más pegaba y lo ponían en la arena, imaginar que la arena estaba ardiendo, y le ponían encima una piedra y le decían, o dejas la religión Mohammed, sallallahu alaihi wasallam, o te quedas aquí. Y decía, ahad, 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 Allah es uno, Allah es uno, lo único que decía. Y luego lo liberaron, lo liberaron. Bueno, entonces cuando a Bilal lo rescató Abu Bakr lo vio y lo compró. Y luego Bilal dijo que si hubiera sabido una palabra que los hubiera enfurecido aún más, la hubiera dicho. Él decía ahad, ahad, y eso sabía que les iba a enfurecer. Entonces, si hubiera sabido otra palabra aún así, que se hubieran reaccionado aún peor, lo hubiera dicho. Lo que demuestra el gran nivel de imán, de fe que tenían. Abu Bakr siempre lo vamos a encontrar en muchas situaciones ayudando, siempre. Luego hay otro compañero, Amnar ibn Yasir, y sus padres aceptaron el Islam. Y su madre, la madre de Amnar ibn Yasir, fue la primera mártir en el Islam. Se llamaba Sumaya y Abu Jahl la mató. Y también su padre murió torturado. Y a él lo torturaban. Y en una de esas veces que le estaban torturando, le hicieron decir, bajo mucha presión, que dijese cosas malas palabras del profeta Mohammed sallallahu alaihi wasallam. Y lo hizo. Entonces, con lágrimas en los ojos, se fue al profeta Mohammed sallallahu alaihi wasallam y le dijo, mira, que he dicho esto sobre ti. Y el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam le dijo, ¿y tu corazón cómo estaba? ¿En qué estado estaba tu corazón mientras que decías eso? Y él le dijo, pues lleno de fe. Y le dijo, pues no te preocupes que eso no, Allah no te lo va a tomar en cuenta. Eso no te va a perjudicar porque lo hiciste bajo presión. Y Allah subhanahu wa ta'ala reveló unos versos que son los de Surah An-Nahl, que es el ayah número 16. No, perdón, la sura número 16, el ayah 106, confirmando eso, que es una regla que se aplica para todos los musulmanes. Y si tú estás bajo presión, bajo tortura, y tienes que decir algo del Islam, o algo de que es kufr, que es una blasfemia, digamos, y la dices para protegerte, Allah no te lo va a tomar en cuenta. Allah te toma en cuenta lo que tú libremente, libre de presión, eliges hacer por ti mismo. Entonces, estas historias nos sirven para recordar que los musulmanes son probados. Y los primeros que fueron probados muy fuertemente fueron los sahaba, los primeros musulmanes. Así que si pasamos alguna prueba, penuria, recibimos daño porque estamos intentando practicar nuestra religión, puedes recordar que aún fueron más probados los primeros musulmanes. Y esto, y realmente lo que pasa es que cuando torturan a los musulmanes, se expande más el Islam. El Islam se hace más fuerte. Por ejemplo, cuando se estaban torturando en Meca, ellos se fueron a Medina y el Islam se extendió en Medina, hasta que se hizo muy fuerte y de hecho regresaron a Meca y el profeta Mohammed sallallahu alaihi wasallam conquistó Meca. Y estableció el Islam allí. Hubo un hombre de una de las tribus que estaba viajando a Meca. Y cuando llegó le empezaron a decir, no, ten cuidado con este hombre Mohammed sallallahu alaihi wasallam, que está loco, pero te afecta mucho, habla unas cosas que son como poesía y ten cuidado, que está loco, que te puede afectar. Entonces eso provocó que el hombre quisiese conocer al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam por sí mismo y evaluar él mismo iba a juzgar por su propio criterio. O sea, esas habladurías dijo, pues yo voy a ir a verlo, a ver si es verdad. Y cuando fue a verlo, reconoció que la verdad, que el Islam era la verdad, aceptó el Islam y luego se regresó a su tierra y empezó a llamar a su gente al Islam. Entonces, fijaros que cuanto más intentaban parar al Islam, más el Islam se extendía.
Y eso es lo hace Allah subhanahu wa ta'ala. Y el Islam va a ser siempre triunfante. Otro ejemplo, Hamza ibn Abu Talib aceptó el Islam, pero ¿cómo lo aceptó? Bueno, porque estaba volviendo de un viaje y una de las esclavas le dijo: ¿Sabes que Abu Jahal habla muy mal y se mete con insulta a tu sobrino Mohammed, sallallahu alaihi wasallam? Y él, enfurecido, se fue a Abu Jahal y dice: ¿Y tú por qué te metes con mi sobrino si yo soy de su misma religión? Pero estaba mintiendo, lo dijo por enfado. Pero eso hizo que empezara a pensar sobre ello y al final aceptó el Islam. Entonces, cuando ves que la gente se mete con el Islam y le acusa de cosas de que el Islam es inocente, por ejemplo, los atentados terroristas, eso no tiene nada que ver con el Islam, absolutamente nada. Eso es extremadamente condenado en el Islam. Pero ¿qué pasó? Por ejemplo, lo que pasó desgraciadamente en las Torres Gemelas, pues empezaron a acusar al Islam de que es el perpetrador de las ideas terroristas. Eso no es verdad. El Islam está en contra de eso. Entonces la gente empezó a oír mucho sobre el Islam, 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 porque se querían meter con el Islam. Querían que la gente tuviera una mala percepción del Islam, pero lo que hizo es que la gente empezó a buscar realmente lo que es el Islam, porque la gente decía: No, esto no es el Islam. Entonces, tanto Islam, Islam, empezaron a investigar y mucha gente aceptó el Islam a raíz de eso. Y eso pasa siempre. Porque si tú vas a ver en los medios de comunicación, es una guerra en contra del Islam. Siempre es el Islam terrorista, los islamistas, los no sé qué. Pero no te están enseñando la verdadera imagen del Islam. Eso no, no, nunca lo vas a ver, o raramente. Entonces, la gente no es tonta y la gente empieza a investigar por su cuenta. Y hay mucha gente musulmana hace dawa y pues para informar a la gente, ¿no? Y eso hace que acepte el Islam, porque realmente es la verdad y es una religión que no tiene nada que ver con lo que están diciendo mucha gente. Entonces, pues eso, hasta aquí la clase número 30. Ya hemos acabado el libro sobre la Zalaza. Subhanaka wa bihamdi, kashadullah. Y ya hemos acabado el libro sobre la Zalaza. Alhamdulillah, alhamdulillah, seguiremos, inshallah, con los nombres de Allah y los iré poniendo en el mismo canal. Pero antes de eso, subiré todo lo que falta al canal quiero concentrarme en los PDF y las preguntas y respuestas para ayudar a estudiar a la gente, inshallah, y nada, seguiremos estudiando, inshallah, si Allah nos lo permite. Y recomiendo a toda la gente que tome este estudio en serio. Es muy importante. Esto es lo que va a ayudar a toda la vida. No hay nada más importante en vuestra vida que este conocimiento. Allah nos ha creado para adorarle. Y para adorarle se necesita conocimiento, porque tú no puedes adorar sin conocimiento. Y esto os va a hacer que cuanto más estudies sobre el Tawhid y de todo el Tawhid, los nombres de Allah, todo el Tawhid, el significado del Corán, más os va a ayudar en vuestra vida a tener una buena vida, a entender por qué os pasan las cosas. Cuanto más aprendes sobre Allah, más te das cuenta de que todo lo que pasa no tiene nada que ver con la gente. Es Allah que está lidiando contigo. Así como tú hagas así, Allah va a lidiar contigo. A veces Allah te está enseñando porque te está dirigiendo y te pasan esas cosas. Y todo esto, el hacer lo que es correcto, el hacer lo que es mejor para ti, esto no lo vas a poder conseguir sin el conocimiento. El cómo adorar a Allah, el estar aquí cumpliendo una función, porque no te han creado para nada, no te han creado para que comer y beber y pasarlo bien y ya está. No. Entonces, poner intención en esto, estudiarlo bien y enseñarlo a la gente, a los que tengáis a vuestro alrededor. Hemos aprendido hoy que la dawa empieza primero por vuestra familia, por los que tenéis al lado. Hay gente que no quiere escuchar, dale, pero
estamos ahí para el que quiere escuchar. Y hacerlo con amor, hacerlo... No, no hay nada tan beneficioso como que Allah te haga amar a este conocimiento y el pasarlo. Esto es una bendición. Porque hay gente que no le cuesta mucho, pero si a ti ves que te gusta, dale, ahí sigue, sigue. Inshallah, y benefíciate a ti y a los demás. Bueno, con esto os dejo. Subhanakallah bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, wa astaghfiruka.